Yo me conocí, yo me llamo Margarita López y hace bastante tiempo que ya voy hablando de Ayurveda aquí. Y hoy pues quiero hablaros de la parte de la Ayurveda que se trata de los trigunas, que son las cualidades mentales. Esto lo hemos puesto aquí. ¿Pinta de eso? Sí, más o menos. Si no es por tu... ¿Lo veis, no? Sí, sí, la bien. Vale. Pues os voy a hablar de estas primero, las tribunas, que son las tipologías mentales. Después os voy a hablar de los pulsos o nadis y os haré que os toméis los pulsos cada uno. Voy a dar aquí prácticas para hacer. Y después os voy a hablar de los pranayamas, que más que yo hablar, os hablará técnico aquí mi marido, Mirabel, mi marido es un chico que está sentado tipo hindú, porque él es así, es profesor de yoga y muy hindú, y después os enseñará y os dirá lo que son los pranayamas. Y como te, yo os explicaré, acabaré de explicar qué es lo que interviene en los pranayamas, en la ciencia de la respiración, qué es lo que os podéis pues, equilibrar en ciertos momentos los doshas. Las constituciones de Vata, de Pita y de Kapha. Los que estuvisteis por aquí en las otras charlas ya más o menos os suenan todos estos nombres, ¿no? Un poquito. Bueno, voy a describiros leyendo para no estafar a nadie, porque yo recuerdo muchas cosas, pero es mejor que siempre lea porque así no se me escapa nada. Yo incluso entre medio digo cosas y hago, explicándome un poco pues más extensamente. A ver. De Sattva, empezaremos por el primero, Sattva. Normalmente el aspecto sápico de todas las cosas, de todo lo que hay creado, es un aspecto equilibrado y armónico. Unas personas sápicas son las personas que normalmente nos transmiten paz, nos transmiten seguridad, nos transmiten comprensión, no nos hacen desasosiego, no provocan ambientes de nervios, de excitación, de estrés, no. Las personas calmadas, te escuchan, tienen mucha paciencia y normalmente, pues, si lo pides, ellos te aconsejan y te dan pues, visiones y puntos de vista y pues, cosas para que tú puedas ir bien. Son normalmente de una tendencia, si son, no sé si aquí los presentes pues creéis en la reencarnación ni en estas cosas, pero son seres que ya los sápicos, que se manifiestan sápicos y se mantienen parte de su vida sápicos, son personas porque ya han vivido muchas vidas y ya tienen unas almas un poco, ya están como más cerca de haber conectado con su alma, y su alma se conecta más con ellos. Y pues son personas bastante sabias en cuanto a trato y a forma de vivir. Voy a leer más cosas que pone aquí. Dice, es la primera forma que adopta la creación. La creación está siempre en un estado puro y es un estado sáptico, porque allí no se mueve, está todo en una pulsación muy quieta, muy que no, parece que no haya, pero está. Está, pero como nosotros estamos encarnados, estamos tan movidos, pues no lo sabemos aún captar. Las personas de temperamento sattva tienen un comportamiento y una conciencia muy puros. Poseen buen intelecto y memoria. Aun poseyendo un vasto conocimiento, tales individuos buscan continuamente aumentarlo. Están dotados de una buena fuerza de voluntad y permiten a las otras personas prosperar. O sea, esto quiere decir que no tienen envidias. ¡Qué virtud, eh! Tienen buenos modales, confianza en lo divino y dedicación al bien. Inteligentemente activos. Desarrollan una tendencia a no gobernar a los otros. ¡Fua!
¿Qué cosas estoy diciendo, no? Se contentan con lo que tienen y están satisfechos. Tienen una reacción normal al placer y al sufrimiento. Tanto si sufren, están bien. Si están bien, están bien. Están contentos. Pero no súper contentos, no desgraciadamente contentos, no apáticos, no, están en equilibrio. Tolerantes, conscientes, aspiran a vivir de modo puro, sin angustias ni vanidad. Están atentos a los estímulos de los órganos de los sentidos. Permanecen felices, puros, sutiles, siempre con el conocimiento de cada cosa. Movidos por su mente benéfica, conservan la conciencia y la salud. Genuinamente serios, no se lamentan, evitan toda causa que pueda producir daño. Raramente enferman y tienen confianza en los médicos. Yo esto lo pongo entre comillas, porque ellos pueden ser muy sabios, pero los médicos no lo sabemos, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor. Eso que estoy haciendo ahora no es sápico, es decir, una cosa que no está bien. Consumen alimento que digieren fácilmente, fresco y maduro, como leche y ghee. Ellos, los hindús, tienen mucha confianza en la leche de vaca. Ellos allí, no la manipulan, o no la han empezado a manipular, no sé ahora ya, porque se está modernizando mucho. Y el ghee es una mantequilla clarificada, es una mantequilla que la hacen de la leche de búfala o leche de vaca. Y ahí, como la leche de vaca no está manipulada, pueden hacer el ghee. Yo hago ghee en casa, pero tengo que buscar una mantequilla que no sea salada, que no le hayan puesto ni azúcar ni sal, y que sea lo menos manipulada posible. Y después de allí, bueno, se hacen unas cocciones, muchas cocciones, y se va sacando unos pozos que deja, la leche de la grasa y así, se va haciendo y sale una mantequilla, un líquido que es como oro puro líquido. Y eso dice que si lo guardas, lo pones en un frasco, lo guardas, que se congela, ¿eh? Se vuelve amarillento, de un amarillento muy especial, con un olor especial, eso es anticolesterol. O sea, no hace colesteroles, no hace nada de esto que hacen las de aquí. Y eso es lo que guisan ellos allí. Es el aceite que guisan, no tiene ninguno más. ¿Es el greix de la llet? Sí, pero cuando lo cueces tanto y lo purificas, no queda grasa. Porque la grasa es el pozo que va quedando y lo va sacando. Sacamos lo que está en el fondo, no la espuma que hace. La espuma que hace no se saca porque allí hay un omega 3, hay muchas cosas que nosotros lo tomamos en complementos y en cambio está en el ghee. Dice que si se deja envasado unos 60 años o 70, aquello que lo envasan y ellos lo heredan de sus abuelos, ellos no heredan propiedades y dinero allí, heredan los medicamentos. Yo también me paso en mi casa, ¿eh? Tengo un lagarto con aceite yo, ¿eh? Que lo heredé de mi abuela, y otras historias que tengo en casa de mi abuela, de mi madre, que he hecho de mi abuela. O sea, es el sistema antiguo de Ayurveda, eran no propiedades de dineros ni cosas, bueno, no hablo de los ramales y estas cosas que son más ricos y de los que hay aquí ricos también. Pero la gente humilde del pueblo, pues heredan todas las cosas curativas que hay, que hicieron y que las tienen guardadas. Y por ejemplo hay ghee, el nuevo maestro que yo tengo, el Sisu, dice que tiene ghee de hasta de su, desde que me dijo su bisabuela, que no me equivoco. Que se me ve en YouTube, me equivoco, lo siento. ¿Qué es? El ghee es esta mantequilla, es G-H-E-E, el ghee. Es mantequilla clarificada, ¿vale? Y esto es muy bueno. Si vas a estos pakistaníes que hay aquí en la Rambla, al lado de las calles estas de San Pau, es este lado de calles, y vas a los pakistaníes, hay ghee. Margarita, escríbelo porque es una palabra rara. Sí, hombre, todas las palabras que vienen son sánscritas y son raras. Ah, sí, ya la conozco. Sí, sí. En aquellos talentos. Sí. La casa vegetaria también la tiene, ¿eh? El ghee, la casa vegetaria también la tiene. Yo como trabajo en una tienda de dietética y nutrición, pues a la mañana, pues
a Bendolguín. Yo la pido y Bendolguín. Y se lo explico a la gente que los que tienen colesterol, que guisen con esta. Que guisen con gui. ¿Y en verdad si es amantarte con vos? Tiene un gusto especial, tiene un gusto especial. ¿No, es no una... tenemos amantela? No, 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 no tenemos que nunca querer asimilar los gustos con los productos que nosotros tenemos. No tiene ni gusto a, ¿cómo se llama esto? No a mantequilla, a margarina, no. No tiene nada que ver, porque eso es natural. ¿Esto no es lo que usan también cuando encienden las velas? ¿Lo utilizan como aceite? Sí, sí, es que ellos no tienen ningún aceite más, es este. Sí, sí, como en el Tíbet tienen la manteca del yak, que huele muy mal. Allí no está clarificada, que tiene la grasa que tiene en el Tíbet. El cebo. El cebo, sí, sí. Hace muy mal olor, la manteca del yak, por lo digo. El ghee tiene otro olor, otro sabor diferente, pero es bueno. ¿Y la venden hecha? ¿Eh? ¿Y la venden hecha también? Sí, 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 sí. La Casa Vegetal ya tiene, esos pakistaníes allí también la venden. O sea, podéis buscarla ahí, o sea, y para cocinar está bien. Sí, pero muy poquito. Muy poquito porque cunde mucho. Y contra más poco, mejor. Siempre las cosas contra más poco, mejor. No, no exageremos. Y bueno, claro, a ver, sale más barato el aceite de oliva, ¿no? Si compras un aceite de oliva bueno, también te sale muy caro. Pero aquí es fabuloso. Es no caduca, no caduca. No caduca, y ahora te digo qué es lo que iba a decir al principio y no he podido decirlo, acabo de explicar. Este chico Siso nos dijo que él tenía un gui, ¿no? Y allí hay costumbre de que los abuelos y bisabuelos guarden un tarro en un sitio escondido, porque dice que el gui puede curar hasta cánceres, de lo medicinal que es, pero ya reposado, como un buen vino, como todas estas cosas que guardamos, años, pues lo mismo. El ghee, dice que puede llegar, un ghee de 70 años, de 80, puede llegar a curar un cáncer. Yo lo he dejado, ahora, uno allí, al fondo, y Luis. Pondré un letrero que quien lo encuentre, que no lo tire, porque eso está tal y cual, he puesto, explicado. No, porque yo no sé lo que será de mí y de mi familia, ¿no? Para que no lo tire. Bueno, vamos a explicar ahora rajas. Hemos explicado esto es sapa de las tribunas y rajas. Su finalidad es transformar todo lo que existe. Las personas de temperamento rajas guna se interesan por los negocios, la prosperidad, el poder, el prestigio, la posición social. Tienen coraje, pero también tienen celos. Tienen la tendencia de superar los otros. Expresan una fuerza propulsora y exhibicionista. No están nunca satisfechos y buscan tener siempre más. Son ambiciosos. Pueden mostrarse coléricos, egoístas, interesados en la política. Gobiernan y alcanzan su objetivo para cualquier medio. Manifiestan de modo exagerado dolor y placer. No son capaces de distinguir los estímulos, ni de esforzarse para alcanzar una satisfacción interior. Permanecen activos, están afectados por exceso de dolor, fatiga y actividad. Enferman de modo no preocupante y atraen la atención de los otros gritando inicialmente no cooperan. Pero después de un consejo apropiado, aceptan la situación. Demasiado expresivos, ansiosos, siempre en tensión, hacen esfuerzos y cometen errores que alteran su salud. Consumen alimentos y bebidas excesivamente especiales, dulces, fuertes, ácidas, picantes y no vegetarianas. Anda como nos ha dejado, ¿eh? ¡Horrorosa! ¡Qué fuerte! A ver, vamos a expresar. Antes he dicho una cosa más espiritual. Sattva era el espíritu puro. Es purusha, según los filósofos. Purusha, es la pura, la materia, la energía. De allí donde ha salido todo lo que hay en la manifestación. De los universos, de la formación de los cosmos. Ahora estoy hablando de una forma filosófica espiritual, ¿vale? Rajas tiene que existir. Porque si no, ¿cómo hubiéramos salido de este estado puro y sáptico, quieto, pausado, con un pulso mínimo?
¿Cómo hubiéramos podido, el universo hubiera podido expresarse si no hubieran existido rajas? No es tan negativo, lo que él ha ido aquí no es tan negativo, tiene que existir, porque si no nos movemos, si no hay movimiento, si no hay fuego, si no hay pasión, si no hay deseo, porque el deseo es el que hace que nos movamos. El deseo en sí no es malo. Lo que es malo es la utilidad, como siempre, de lo que hacemos de él, ¿verdad? Y cómo no lo dejamos penetrar y nos apegamos al deseo. ¿Bien? Eso es lo que causa todos los mareos que tenemos. Las personas, los animales, porque claro, los animales le damos un dulce y nos viene siempre a pedir el dulce. Cuidado, no porque no tenga él, no digamos que sea persona, no es porque él no tenga apetencias. Las plantas, si las ponemos en un sitio que haya aire corriente, que no les facilitamos que ellas se encuentren bien y nosotros les dan bien, le decimos, pero qué fea que estás, que la madre que creces, la mujer se muere, ¿no? ¿Verdad? Pues eso es todo. La utilidad que hacemos de esto es lo que hace que no sea positivo. Pero no es que no tenga que existir, tiene que existir, porque en sí el aire, rajas, el movimiento, sin movimiento del elemento aire, no podríamos hacer los pranayamas. Y no podría correr la sangre por dentro de nuestro cuerpo. Ni podríamos ir al lavabo, ni podríamos hacer pipí, ni podríamos hacer así con las pestañas, porque no tendríamos fuerza del prana, del aire, del elemento aire para mover las cosas. Sabíamos que eso nos salía como esos yoguis ahí que están dentro de la cueva, que les salen telarañas por todos sitios, ¿no? ¿Verdad? Tiene que existir el aire. No había nubes, no había tormentas, no había agua que... tiene que existir. Pero desequilibrado, desarmonizado, siempre en esos puntos álgidos de la balanza de los extremos, no. Que eso quiere ver lo que pasa. Su estado es este que he leído del movimiento, pero cuidado, sentémonos, anclémonos. ¿Qué pasa con un faro? ¿Un faro recibe mucho aire, o no? ¿Y qué pasa? No se mueve, ¿verdad? Está allí, cumpliendo su deber, y el alfarero de dentro aún más. ¿Bien? Pues eso es lo que tenemos que... Las personas que nacen en esta encarnación, batas, que tienen aire, mucho aire, pues tienen que aprender a ordenar ese aire y esas rajas, ese movimiento. Los que nacen pita, muy pitas, con mucho fuego, también tienen que aprender a sosegarlo, a calmarlo, ¿verdad? Porque si no, ¿qué pasa? Que se queman, se queman. Si son muy ambiciosos, muy celosos, muy ambiciosos, van a coger tantos trabajos y tantas cosas que después, a un percance de la vida, les dará que todo eso se desestabilice y ellos no sepan empatarlo, porque ¿qué es lo que les ha pasado a muchas personas del mundo que se han enredado con muchas propiedades, muchas situaciones, muchas cosas, y después qué les pasa? Que cuando han tenido que dejarlo o lo han venido con la cabeza, no han sabido encajar, ¿verdad? El fuego da eso, rajas da eso. Tener, crear, que me consideren, que yo sea, expresar el yo pequeñito, no el yo grande. El yo grande no expresa salva, ¿verdad? El que es espiritual, el yo en mayúsculas, es salva. El yo pequeñito es rajas, es pita. Y bata mal equilibrado también. Bueno, ¿tiene que ver con elementos de fuego y aire? O... Fuego y agua. Y agua. Baja. Sí, porque también es emocional. Por las emociones, por el deseo, por la pasión, por todas las emociones, el agua es emoción. ¿Verdad? Y Agni, que lo llaman en yoga y en hindú, es fuego. Pues esto es. Esa es la chispa, lo que nos da. Que vengamos a la vida y que estemos aquí y que bueno, y pasemos todo lo que pasamos, aunque a veces no nos guste nada, nos da mucha rabia, pero bueno, pero estamos aquí. Bueno, vamos a expresar. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿No lo veis claro? ¿Lo entendéis bien? Vale, pues tamas.
que representa la inhibición de sattva y rajas. Tapas es el otro extremo. Hemos hablado de sattva medio, rajas a un lado, y ahora estamos hablando del otro extremo, de tamas. Representa la inhibición de sattva y rajas, que lleva a la ignorancia y a la inercia. Las personas de temperamento tamas son indolentes, egoístas, capaces de destruir a los otros. No tienen ningún tipo de curiosidad. Tales personas no se esfuerzan, ignoran la sabiduría. No son inteligentes, no se sienten trastornados, no expresan ninguna felicidad o dolor. Piden estímulos siempre más fuertes y permanecen parados, apáticos e inertes. No dan atención a la cura del médico, aunque puedan sufrir una enfermedad seria. Tienen miedo al tratamiento, no escuchan los consejos y no colaboran nunca. Están minados de faltas de confianza en sí mismos. Son inseguros e inconscientes de su estado de salud. Ignoran los factores de prevención de las enfermedades y de mantenimiento de la salud. Consumen alimentos en gran cantidad y de calidad inoportuna y dañina. Son los que quieren vivir, pero no quieren que la vida les moleste. Esto hay mucho, ¿eh? ¡Uy! Más de lo que parece. Así. ¿En qué se repercute eso? En que hacemos unas elecciones y no sepamos elegir bien. En que haya una salida que es un natural reto y tampoco respondamos bien. Porque no sabemos ponernos todos de acuerdo para decir esto hasta aquí, pues no. No digo que salgamos a la calle, digo que tengamos un poco de criterio con las cosas. Que tengamos criterio con las cosas. Que pongamos movimiento a nuestro cerebro, que no dejemos que se pare, que preguntemos el porqué, y queramos investigar, y queramos conocernos. Todo eso lo hace el movimiento bien llevado. Y la sabiduría, la sabiduría que alcancemos con el estado de equilibrio. Los tres tienen que andar pares, porque a ver, una persona que ande como un pita, que son los pita y los bata, pues oye, es que te agotan y él también se queda agotado. Su vida se va en un pisplas, porque claro, la ha quemado. Tiene que haber calma, tenemos que saber, después del trabajo y después de tener las cosas, haber cumplido todas las obligaciones y responsabilidades, saber pasear por un parque, saber oír los pájaros. Saber ver la salida del sol, una puesta. Saborear que te vas a la playa y te bañas con el agua. Saber estar con la pareja a gusto, tranquila, ¿verdad? Escuchando música, o televisión, fuera de televisión. El cine es. Tenemos que saber escoger y saber saborear esos momentos de calma, de tranquilidad, donde el cuerpo y la mente descansan. Tenemos que ir a yoga y saber hacer relajación. Pero aprender la relajación para llevarla a casa en los momentos que nos sintamos azorados, estresados, que vamos demasiado con esa velocidad, ¿verdad? Si tenemos que buscar una cosa o hacer un deber o una obligación, pues no como los bata, que van 40 veces escaleras arriba o abajo en el pasillo a buscar las cosas de una en una, o de media en media, ¿no? Y a ver, me suena, contesto. Coge un papelito y se apunta todo lo que está en esa dirección y que necesita, o no, se organiza. Organiza, si tú sí. No, okay. Bueno. Tú sí. Después sí lo harás, o alguno, o más o menos harás, ¿vale? Pero que hay personas que no, hay personas que hacen como las abejas. Y a ver qué te va a dar eso nuevo. ¿Veis? Va acelerando. ¿Veis? Todas las pulsaciones, todo anda revuelto. ¿Vale? Estas son las tribunas. ¿Bien? Entendido, ¿verdad? Si no llevamos bien esto, que es la mente, es nuestra parte mental esto, todos los psicólogos, todos los psiquiatras, que no que en Ayurveda haya psicólogos y psiquiatras, sino que el mismo Vaida, el médico, ya sabe, porque él es global. Y cuando ve a una persona, ya sabe más o menos cómo anda por la vida.
y después lo atribuye a los doshas, a si es pita, si es kapha, si es vata, pero primero somos trigunas, la mente, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de sentir, viene todo junto en los tribunas, ¿vale? Después, ¿qué pasa? Pues sabiendo esto, después vienen los pulsos, claro, según tu ego sápico, tendremos los tres pulsos, porque los médicos ayurvédicos nunca tomarán el pulso un dedo aquí, te pondrán los tres, ¿vale? Y miden los nadis. Nadis. ¿Sabéis qué son los nadis? Meridianos. No. ¿A los nadis es en lo que sube la energía? Los nadis son los filamentos muy finos, que casi son energía, que transcurren, hay muchísimos, es como los ¿cómo se llama esto? De acupuntura. Meridianos. Los meridianos, pero. Son los meridianos, ellos en chino lo estudian por meridianos, los hindús los estudian por nadis. Y son hilos de energía que no circulan sangre, circulan toda la energía del cuerpo. Es como filamentos electrónicos justos en nuestro cuerpo. Y son, a ver, son luz que están cargados de energía. Y esos filamentos de nadis pasan muchísimos por el cuerpo. Y hay muchos centros. Y todos lo que hacen es marcar un médico, un vaina ayurvédico, por los nadis, por los, calcular los pulsos, mirar los pulsos, observar los pulsos, puede determinar, un buen médico ayurvédico, puede determinar 400 y pico o más enfermedades del cuerpo, sean mentales o sean físicas. ¿Sí? Es la técnica de la ayurveda más sabia que hay. Y claro, se hace aquí en el pulso, ¿vale? Y a partir de aquí, ellos tres con el dedo, a ver, os voy a empezar un poquito para que leyendo, yo es que me, como lo sé de memoria, después yo me lanzo, pero quiero que lo aprendáis bien. Os pongo como la llamita, después os lanzo. Dice, la lectura de los nadis es uno de los principales y comunes métodos diagnósticos del ayurveda. Mediante el examen del pulso, el experto ayurvédico llega a entender los impulsos del corazón, evaluando la cualidad de los mismos, diagnostica las condiciones de la salud y del paciente y la presencia de eventuales enfermedades. Aspecto práctico. El pulso es variable y puede cambiar según el estado de ánimo, la condición, la constitución, la temperatura, y según el horario y la actividad, y muchas cosas más. La naturaleza del pulso está relacionada con los doshas, definida en base a la característica de algunos animales. Ahora digo que, ¿por qué lo asemejan o lo comparan a animales? El impulso vata, nadi, el de vata, pues no es vata, es como de una serpiente. Tú oyes aquí, y ahora os diré qué dedos y qué es primero, segundo y tercero, y es como una serpiente, va siseando, siseando. ¿Vale? Es como movimiento de la serpiente, ni caliente ni frío, veloz, reptante, vacío, irregular e inestable. O sea, no siempre lo sentiremos seguido. A veces sentiremos y a veces no sentiremos. A veces lo notaremos como frío, nos da la sensación de frío, y otras de caliente. Esto las personas que las yemas de los dedos los tengan más sensibles. Porque hay personas que no tienen sensibilidad en la punta de las yemas de los dedos. No, no es cosa de esto, es cosa de que tú, tu cerebro, vaya comunicado, los tengas aquí. Tu captación, a ver, ¿cómo se llama esto? La percepción, gracias, la tengas aquí, en la punta de los dedos. Eso es ya entrar en una sensibilidad de captación, ¿vale? Quien lo va practicando muchas veces, porque nos lo hacen practicar mucho allí, con nosotros, con los parientes, con lo que tenemos, hasta con el perro, lo que sea,
que vamos a ver qué es lo que tiene aquí la impulsación. ¿Bien? Regular e inestable. De un impulso de pita, nadie, es como una rana. Hace chop, chop, chop. Pero tiene un impulso y una presión y un pluf, pluf. Y también un hacerlo esto, cada cuánto, ¿vale? Esto sí que sé que el pita rata es el del medio, porque es el dedo del corazón, ¿verdad? ¿Este cuál es? El anular. El anular es este. El anular es este. No. No, es este. Este es el anular. Este es el anular. A ver, el del medio. A ver, vamos a ver, se tiene que medir por los tres dedos, ¿vale? El primero es el índice. El índice. ¿Dónde el índice? Este es el índice. Ese es el índice. Este. Este es, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora, hombre, es que yo ya no sé. Bueno, este de aquí, el del medio es el del pita. Los demás ya os lo diré, ¿vale? Porque no quiero decir una cosa por la otra. Este es el del corazón y es el del pita, de la sangre. Y es el que hace chof y chof. Pero no muy pesado, ¿eh? Puede ser plof, plof, como una gota de agua, como una rana, que hace plum, plum, salta así. Y el impulso capa es el del elefante. Plof, plof, plof. Es pesado, es lento, es enganchoso, no es ligero, es caliente, ¿vale? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo leer los nadis? Vamos a ver cómo lo podemos leer. La escucha del pulso se hace con tres dedos de la mano, índice, medio y anular. Se apoyan las yemas de los dedos un centímetro bajo el hueso radial. ¿Cuál es el hueso radial? A ver, los que habéis estudiado para... ¿Cuál es? Este de aquí, ¿no? Pues bajo este hueso de aquí, donde se termina, es donde se cogen los tres pulsos. Por arriba, no por abajo, Pues donde termina el hueso radial, aquí, pero a la rayita de la mano, ¿bien? Puede ser que no sintáis, porque no tenéis experiencia, porque apretáis más demasiado. Dos, tres. Bueno, puede ser. Yo siento el del medio. Bueno, yo también ahora voy a decir el qué esperar. Vamos a dar más información. Vamos a dar información para que apretáis bien. Andaluz también. Claro, cor. Es que tú, aquí, fuego. No, a ver, vamos por partes, tranquilidad. Uy, que debéis saber, tranquilidad. A ver. Los dedos no deben estar unidos, sino ligeramente separados. No se pueden tocar. ¿Bien? Porque si no se pasa la información de uno al otro. Ah, son también pequeños, A ver. De este modo, el índice se encuentra sobre el canal vata. El índice. ¿Cuál es el índice? Aquel. Okay. Este. El primero es el que está en la radial, Es el que es vata. El pulso vata. ¿Bien? Este es muy ligero. ¿Vale? Casi no se nota. Es el que cuesta más de notar. Vale. El medio sobre el canal de pita. Aquí, el corazón, muchas veces que lo siento el corazón. Y más si te vas a correr. No. O vienes después de una comida. Cuidado, porque después tenemos la sangre aquí y se marca el pita. El anular, sobre el canal de capa. El último es capa, es el que está más pegado aquí a la mano. ¿Bien? Y es el que es bluff, bluff, del elefante. Vale. Eso de los animales va muy bien porque queda muy gráfico. En caso que fuese difícil sentir el canal de capa, porque hay personas que no son capa y que no son muy plof, 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 como si fuera una rana también, se confunde a veces, A veces los capa son tan tranquilos que no... Hay capa que es muy tranquilo y no se nota. Se puede intentar presionar más profundo con el anular y lograr percibir el capa, porque el capa está más hondo, está un poquito más hondo.
es bueno controlar los dos. Va, no. Dejémoslo estar, que esto no está bien. No. El pulso derecho, escuchad bien, debe ser escuchado con la mano izquierda. Claro, si no, ¿cómo lo hacemos? ¿Eh? ¿Lo hacemos de mano? No, no, no me has hecho pensar, ¿eh? No, pero si escuchas el pulso de otra persona, ¿no? Claro, claro. Ah, bueno, si tú escuchas el pulso de otra persona, también podría ser. A ver, el pulso derecho, este, que vosotros lo tenéis al revés, el derecho, debe ser escuchado por la mano izquierda. ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Verdad? ¿Ves cómo lo hace ella? ¿Lo veis? ¿Sí? Hacedlo unos con otros. Venga, que eso es lo que me hacen hacer a mí cuando yo voy a estudiar Ayurveda, ¿eh? Hacerlo unos con otros. Venga, Elena, hazlo con ella. Está en la gente, ¿lo haces? Vete a buscar a Pedro, tío. Venga. O a otra persona, vale, o ella. El pulso derecho. La mano. A ver, la mano. El pulso derecho debe ser escuchado con la mano izquierda. ¿Vale? Y el pulso izquierdo. Con la mano derecha. Debe hacer con la mano derecha. Estoy notando el del dedo índice, ¿cómo se llama? ¿Vale? ¿Es el primero o el primero? El primero. Este escapa, ella escapa. Pues sí, ese escapa. Es el que te estoy claro, notando. Es que ella se la acaba. Pero le va a esperar. ¿Y los otros qué? A ver, ¿cómo va? Aquel iba una mica rápida. Y va, pum, pum, pum. ¿A qué? ¿Con capa? Sí. Ah. ¿Cuánto hace que has terminado de comer? Me ya hace. Sí, hace rato ya. Me lo he comido mucho. Pues ahora diciendo que ella, ella escapa. Pues eso es que le noto. Pues ya era. Ella no se capa, va de prisa, porque ella, al su sistema nervioso, está muy alterado. Ella no escapa, si yo noto el índice también. No, pues es algo bien, no tiene que estar. Ah, no, más superficial. Porque la serpiente que era. El que le domina más, la piedra. El más fuerte. ¿Lo ves? ¿Lo ves como te.? Sí, sí, sí. El más fuerte es el primero. Pues es porque ella escapa, porque ahora ha terminado de comer tarde. Lo que pasa es que si va rápido, es que ella es lo que conocerá. ¿Ves? ¿No? ¿Lo ves? Ella es la naturaleza capa, tendría que estar tranquila, tendría que estar bien, porque ella es una simple naturaleza y se está bien, pero está nerviosa. Por eso le funciona rápido. Yo no sé si aún muevo la mano. No lo tienes que mover. Mientras tú miras el pulso, nunca muevas la mano. No, pero si, por ejemplo, la cago en otro, no tomas un dedo que otro. Claro. Porque ya tienes ese reposo, ¿no? Sí. No tomas el reposo. Sí, mano en reposo. Si puede ser, apoyar. Pero si no, ¿cómo se puede? Pero lo veis los tres, pueden salir los tres, ¿eh? Podemos meter los tres. ¿Tú tienes que también? Sí. ¿Y qué? Es el tipo un. ¿Y el otro qué? Yo lo que sé es que pasa es el tres, ¿no? ¿Cuántos más? Los tres. ¿Tú puedes ser que no tienes los tres? ¿Tú? Sí, pero es que esté en terapia, normalmente pues tenemos una sensibilidad. Yo noto dos. Yo me notas dos. ¿Te notas dos? Sí. Ahora estoy notando el del medio. Sí, yo también tengo dos. El del medio y el del medio. A la pesada por lo más. El vata y el pita. Claro. Es que yo. Tú lo tienes al teléfono. ¿Ves que lo habéis sentido? Tú me lo has tomado. ¿Qué habéis notado? Yo a ella le he notado ningún dedo en especial. O sea, ningún dedo más fuerte que otro, pero en general es como un serpenteo. ¿Como un serpenteo? Sí. No, pero de los tres, ninguno en concreto. El ninguno en concreto. Nota, ¿has notado el fluir? Sí, ¿no? Sí. El fluir. Sí. Pues tendría que tener alguno más señalado, ¿eh? Lo que pasa es que puedes, a ver, del uno en uno, pon el dedo un poquito más apretadito, del uno en uno, para sentirlo mejor. Es que cuesta, ¿eh? La primera vez se tiene como que entrenar, ¿eh? Ya, claro. Cuidado. Sí, la primera vez está acostumbrado. Yo también lo notaba. Nos estamos acostumbrados. Pero yo os digo, mira, si vosotros os cuesta encajar la primera vez que lo hacéis, un médico, 400 o 500 y pico de enfermedades. Yo me llevé, hablaba de la siento, yo digo, mío, no me falta ni para esto. Claro, es que es muy serio.
diagnosticar una persona una enfermedad para los pulsos, de que está muy seguro, porque claro, pero es como que lo fan. Yo me cogí, es que ya a mí dice, yo ya tía no te cojo el brazo, ya sé lo que es. Pero bueno, lo hago porque tengo que hacerlo. Pero a mí dice, ya tengo un palito. Me lo dijo todo, ¿eh? El índice era capa, ¿no? Capa. El capa. Claro, no, ellos, ellos capa, sí, sí. Capa has dicho a mi lado, ¿no? Ella. Es que ya se hace el derecho con la mano izquierda. Ah, ah, sí. Y así no sirve. Bueno, después os diré otra cosa. Os diré otra cosa. Es completamente real. Después os diré otra cosa. Se debe de examinar el pulso derecho en los hombres. Claro, ¿cómo? No habéis especificado, Tony. Primero os he hecho sentir. Ahora os digo cómo lo hacen. El pulso derecho es de los hombres. O sea, tú a tu marido le tienes que mirar el derecho, el pulso derecho. Para acercarse, porque empezamos, porque no sabemos, porque a lo mejor algo nos da duda, pues podemos hacer los dos, examinar los dos. Pero normalmente se empieza al hombre por el pulso derecho. Y a las mujeres el pulso izquierdo. No, es que no lo entiendes porque hace muy poco y es lo que te he dicho hoy por primera vez, mujer. ¿Cómo quieres aprender? A ver, que son largo, ¿eh? A ver, eso es mucha práctica. Mucha práctica, mucha paciencia, mucha concentración, mucha observación, mucha calma, ¿eh? Querer hacer, querer curar, querer aprender, muchas cosas. ¿Vale? Pero nos lo podemos, claro. No sé a ti. ¿Piques corazón capa? No lo has dicho. No lo has dicho. Sí. Cita es corazón. El capa es el que es más cerca de la mano. El índice es el anular. Capa es el anular. El de la serpiente, que es el que más puede ser. No, es el de elefante. El capa es el de elefante. Y el primero es vata, que es el de la serpiente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. ¿Amb aquest s'agafa el de la serra? El que està a l'exterior del braç. El que està cerca de la mà. El que està cerca de la mà és capa. I el que està més lejos és pata. Que tu estàs fent tu. Clar, quan ho fas amb un altre és diferent. Jo, a més a més, no l'havies vist amb nosaltres. A veure, estem nerviosos. Sí? Vale? Llavors, a les dones que s'agafen? A l'esquerra. Els homes al dret. Els homes al dret. Els homes al dret. A veure, me corregí si me equivoco, eh? Bata. El índice és el bata. Bata, índice. Confirmada. Pita. Es el corazón, medio corazón. Y el capa, os pongo así, capa, que se escribe con H, pero bueno, el anular. ¿Bien? Sí. Bueno. Pero no es que sea. No es que sea. Lo quiero. No, eso no determina la constitución. Es verdad. Eso constituye el estado que está. Pero ahora os diré más cosas porque hay más cosas. No, no es tan sencillo. Es más complicado. Después, a ver, hombres. Es el derecho. De. Un brazo. Derecho. Mujeres. Brazo. Izquierdo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Queda claro ahora? Sí. Bien. Vale. Muy bien. El índice, aire, que es bata, ¿bien? Pulso superficial. El medio, el corazón, fuego, pulso medio. Y el anular, capa,
que es agua tierra, pues pulso profundo. Más especificado aún. Más tierra agua. ¿Vale? Os voy dando datos para que os se asegure esto. El índice aire. El índice es aire. El medio es fuego y el capa es agua tierra. A ver, con el estómago vacío, el pulso vata es predominante, por lo que lo podemos percibir con más facilidad. Cuando está el estómago vacío, ¿vale? El vata lo podemos... ¿Por qué? Porque si acabamos de comer, el que funciona es el pita, el fuego. Y pues claro, no notamos el vata, porque el fuego es muy fuerte y apaga que sintamos el vata. Con el estómago lleno predomina kapha. Que yo os he dicho fuego y no, es kapha. Que ahora no, yo a veces digo, es por eso que lo apunto. Por eso me lo apunto, pero no. Sí, sí. Y durante la digestión, con el estómago lleno, no digo que esté haciendo la digestión. No lo he dicho mal yo antes. Cuando ya está haciendo ya, o sea, cuando ya ha terminado la digestión, pero hemos comido mucho. ¿Por qué digo que es kapha? Porque ya hemos hecho la digestión y pasa al intestino, ya como deshecho, pues es kapha, ¿bien? Porque la constitución kapha, el elemento kapha es tierra y agua y es la que nos da las excreciones, el sudor, el flujo vaginal, la regla, todas estas cosas que son las excreciones de los ojos, la cera, todas las cosas que son residuos que echamos, es kapha. Esto es de las lecciones anteriores que di, las explicaciones que di antes. ¿Bien? ¿Os acordáis que os lo dije esto? Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Por eso dice que con el estómago lleno predomina kapha. Y durante la digestión, a cabo de media hora de haber comido, el que predomina es pita. Por eso sudamos. Porque hay fuego. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Yo en la digestión tengo frío, tengo calor. Sí. Porque todo el fuego te va al estómago. Al estómago. El cuerpo tiene frío, claro. Pero el estómago tiene el calor. Ah, vale. Y eso el pulso se marca. O sea, al final de la digestión es pita. No, no. Cuando estás haciendo la digestión es pita. El final de la digestión. Cuando el final de la digestión es kapha. Durante el día van alternándose en nuestro organismo los doshas. Y si lo queréis apuntar, porque si no os haréis un lío, iré despacito. Yo no sé si puede esto serviros, pero yo creo que os puede ayudar a entender un poco vuestro cuerpo desde el aspecto ayurvédico. Yo creo, no sé hasta qué punto, es una curiosidad, ¿no? De las 6 a las 10 de la mañana predomina kapha. De las 6 a las 10 de la mañana predomina kapha. ¿Por qué estamos tan, nos cuesta tanto de levantarnos? Los que son kapha aún peor, nos cuesta más. Aunque el sol mata, no le cuesta nada, a las 6 de la mañana ya está de pie. Pero a los que andamos kapha, pues nos cuesta mucho, o sí, pero también es bata. Ah, ¿sí que estés de pie? Ah, no, no, digo ya que me he puesto a mí, yo siempre los pobres lo dejo, por ejemplo. A las 10 de la mañana predomina kapha. De las 10 a las 14 predomina pita. De las 10 a las 14. Cuando, a ver, esto es horario de como que ahora ya no existen casi los que trabajan para el gobierno, de los funcionarios. De 10, es en Valladolid, en Madrid, aunque la gente que a las 10 se va trabajo. Aquí los catalanes siempre nos han dicho que empezamos muy temprano a trabajar. Yo la verdad es que cuando iba a las ferias a Madrid, me acuerdo que yo me levantaba a las 7 porque pensaba, como tienes que hacer, tienes que ir organizada y ahí con tiempo y ya me ponía el despertador y me llegaba a las ferias y aún no estaba ni abierto ni los bares tampoco. Que no podía ni almorzar. ¿Dónde va usted? Usted es catalana, ya se ve. Entonces, mira, las 14, vale. Predomina pinta de 10 a las 14 horas. Y de las 14 a las 18 de la tarde predomina vata. Eso de hacer la siesta, los capa.
no nos conviene. Los vata sí, porque ya están rendidos, sí, pero los kapha no. Y los pita, pues como que deje tranquilo al personal, que no le achuchen tanto. No le den tanta guerra. Y los pita dan mucha guerra. Que les dejen más tranquilos. Bien. De las 18 que hemos dicho que llegaba vata, de los 18 a los 22 de la noche, surge kapha. Por eso nos dice que nos vayamos a dormir temprano. Sí. Salían los niños de esos, ¿verdad? Caso de esto, ¿eh? Y de los 22 a las 2 de la madrugada, de las 22 a las 2 de la madrugada, vuelve a ser pita. Que hay gente que se despierta, sí, o hacen de sonámbulos, o se despiertan, no duermen bien, ¿vale? Hay mucha gente que se despierta a las 3. Porque es pita. Dos, tres, más o menos. Pero es pita. Pero si eres vata, a veces también te puedes convertir en pita. Sí, porque sí, no lo tienes equilibrado. No lo tienes equilibrado, porque después tienes equilibrado pita. ¿Entiendes? Y a las 6, es que no entendéis, porque como no habéis venido, mirad los vídeos míos y los vais pasando despacito y lo entenderéis después. De 22 a 2 prevalece pita. Y a las 6 vuelve a dominar vata. Ya hemos hecho todo el reloj. Y de 2 a 6 bata. Sí, de 2 a 6 bata. Vale. Eso, ahora muy bien, mejor dicho. Bien, hemos hecho todo el reloj. Hemos hecho todo el reloj, se va valiendo por horas. Cada 4 horas ha cambiado. Cada 4 horas, sí señora. Cada 4 horas, me encanta esta señora. Pero eso cuando. La localización de mente es terrible. No sabes bien. Sí, no, sí que lo sé. Súper clara, súper clara. Sí que lo sé. Y ella es alcance, ¿no ves? En cambio es pita. Tiene la mente pita ella, sí, sí, y el cuerpo también, perdón, esto sí, dime, ¿quieres eso es cuando en realidad lo que debería ser. Tenía que ser. Y teníamos que hacer horario de las gallinitas, como decían los abuelos, que vivían en el campo. Y cuando sale el sol, levantarnos. Y cuando se pone el sol, irnos a dormir. Claro, si no 2 horas levantado, ni una hora. Que pero en verano nos acostaríamos muy tarde y no nada. No, 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 no. Tú sigues el ciclo normal, te acostumbras. Comes bien, haces las cosas con tranquilidad, tomando la vida bien, con las cosas que tienen que ser. Y todo irá bien, no estás enfermo. Estás equilibrado los tres doshas. Lo que pasa es que aquí en las ciudades y en el ritmo actual, no es que nos hagamos alimentos transgénicos, no, es que ya el horario, el trabajo, los nervios, todo lo que hay ahora, de todo lo que hay, pues ¿cómo no vamos a estar enfermos? Vamos a ver. ¿Cómo no? Demasiado. Bueno, no lo aguantamos, demasiado. Por este motivo, normalmente advertimos el pulso predominante según la hora en que lo escuchamos. Por eso a veces decimos, ah, pues ahora soy vata, no sé qué. No. Verá, miradlo cuando os levantéis y ya veréis que es muy distinto de que se lo miráis a la tarde, que ya habéis hecho mucho por recorrido del día, ¿vale? Independiente de las horas, es que según lo que tengamos y llevemos encima, cansancio mental, todo. Una pregunta, ¿las personas, por ejemplo, que trabajan de noche y se acuestan a las 12 de la mañana? Pues lo tienen todo. Mira, primero la glándula hipófisis ya no se alimenta de las vitaminas D, que dan el calcio, que dan, y después de la serotonina, que también les falta, por la debido de la calidad de la luz y de todo. O sea, es fatal. Fatal, ¿no? Porque tendrían que ir muy bien organizados. Estas familias pueden ser que se rompan. Porque claro, si tú sigues para poder estar bien trabajando de noche, el horario que tienes que seguir, no andas con la familia. Andas al revés. Comes pues, unas horas distintas. Claro, pero tienes que hacerlo. Porque, por ejemplo, tienes que dormir unas horas, pero también tienes que salir afuera a pasear por el sol. Para que tomes las vitaminas que no absorbes durante el día. Porque hay gente que se acostumbra, hay gente que no. No se acostumbra. Eso que se acostumbra es una palabra muy mal dicha. No se acostumbra. No es por la naturaleza, no se acostumbra. Lo que pasa es que aguantamos un carro carretas. Pero no es, se va deteriorando todo. Se va deteriorando, ¿no? Tu naturaleza no puede. Evidentemente. Tu naturaleza no puede. Existe un crimen contigo. Más envejecen antes. Sí, se vuelven más violentos, sí, se vuelven más estresados. No, que les faltan vitaminas, serotonina.
La serotonina de la triptófano, ¿habéis sentido hablar del triptófano? Triptófano es la sustancia de la felicidad, no del sueño de poder dormir, sino de la felicidad. ¿Entendéis? Sí, sí. Si se toman cosas de psiquiatría, no se puede tomar triptófano. No. No, porque podéis coger un... Pero si no, sí. Si no, sí. Si no, sí. Y si se han tomado, se deja un espacio o menos de 6 meses o 7, para limpiar bien el cuerpo y la mente. Solo cosas de... naturales. No, si mezclas con... Son incompatibles con, sí, las, sí, con, sí, la, sí, química. Sí, sí, de eso de depresión, de dormir, de todas estas cosas. Son, si no, se funciona. Sí. Por eso yo cuando lo vendo lo especifico muy bien y lo pregunto. Igual que lo del yodo. Pero a mí me lo vendieron sin advertírmelo. Yo no digo nada. Hay vendedores, vendeditos, vendedorazos y hay de todo, ¿sabes? Yo esto, la conciencia. Igual, la conciencia. No lo puedes mezclar con meditación. No. El etérico no se puede. No se puede, porque ya te dan antidepresivos químicos y no puedes tomar. Hay cosas que no se pueden dar. Yo lo sé. Y aunque se pongan, como se pongan, yo es igual, yo no quiero que me enferme esa persona. Yo no sabía que el hipérico, que es un antiinflamatorio, no se puede mezclar. No, es un antiinflamatorio. No es un antidepresivo. El hipérico. La hierba de San Juan. Hace dos funciones el hipérico. Estimulante. O equilibrador de la mente y también para desinflamar. Cuando tú lo usas como aceite para hacer masajes, es para desinflamar. Pero cuando lo haces el tomado, es para la mente. Y después un cuidadito. Tiene un juego de dos cosas. Es de ama la garra del diablo. Ah, sí. ¿Lo sabes? Sí. La garra. La garra. Ah, no. Perdoneu, el que dic jo. El hipèric és la herba de Sant Joan, sí, que és que jo ho vull per Sant Joan, oi, el meu. I la capofito és la garra del diable. La què? El capofito. El capofito. Que la capofito també sí que se puede. És que a veces la inflamatoria també. No, sí, les junten, però no les tendrían que juntar, te lo digo, però les junten. Però jo he vist també. Bueno, perdoneu-me, he fet un lapsus gros, ara. La capofito és per a antiinflamatori. Sí, la capofito és, la llama la garra del diable, la capofito. Perquè té com una garra. Té la... Cuando la sacan de la tierra, así como el ginseng tiene cuerpo de hombre, ¿no? Con los bracitos y esto, pues el capofito no tiene la cara del diablo. Una pregunta, las personas que tienen insomnio, hay muchas, sí, independientemente que tomen o no tomen productos tanto de para dormir como naturales, de cierta manera todo ese proceso se puede alterar, claro, tanto durante la noche como durante el día. Sí, se podría hacerlo, madre mía, podrían perder el ritmo completamente. Pero a esas personas, lo primero que haría un médico ayurvédico es preguntar costumbres de todo. El ruchiveria, que le llaman. Ruchiveria, sí, ruchiveria. Que es la rutina diaria. Y después le pedirían que come. Y después le pedirían el trabajo. Y le pedirían incluso cómo hace el amor con su mujer o con el esposo. Le pedirían de todo. Cómo hace vientre, cómo hace pipí, cómo respira, qué bebe agua, si bebe alcohol, si a qué horas. Le preguntarían de todo, porque hacemos muchos disparates. Y todo eso desorganiza todos los hábitos que son comunes y normales en las personas. Y eso es lo que ellos preguntan. Es como van allí, te preguntan de todo, de todo. Si piensas mal, porque después... Eso repercute aquí y a la conciencia, porque eso es lo que está más cerca de la conciencia nuestra, las tribunas. Pero son de Dios. Si deseas lo del otro, si no te conformas de ser pobre, porque tú te consideras pobre, y ahí estamos, o te consideras que estás gorda y estás delgada, y no te ves gorda, que también hay las enfermedades estas, muchas cosas, muchas cosas. Se tiene que ir armonizando todo.
Yo estudio, no estudio medicina completa porque tendría que ir allí a India y son muchos años y tengo que saber muy bien el inglés y, todo, y ya soy también de una edad que lo he empezado tarde, pero sí que estudio nutrición y por la nutrición se puede ordenar muchas cosas. Muchos desórdenes por la comida se puede ordenar, se puede equilibrar. Y pues junto con masaje y yoga, pranayamas, y muchas cosas de estas, este tipo de esto. Para el sistema nervioso, equilibrarlo, ¿tienes algo? Respiraciones. Pranayama. Pranayama y la comida. Pranayama, saberte relajar, hacer unos buenos cursos de relajación, que es muy básico, la relajación. Unas dos técnicas ya tendría suficiente. No tenemos que hacer tantas técnicas. Y pranayama, que es muy importante, no todos los pranayamas van bien. Se van a mi loco, pues ahora te lo explicará Pedro, que él sabe un punto de esto. Y después también ciertos masajes que calman, que relajan, como el Sirodhara o el Champi. De la cabeza. Yo todo lo veo, pero no lo veo. Y también hacían una excursión un día, no pasa nada. Me viene gente de que Barcelona a mi casa, ¿eh? No. Luego una tarjetita. Para no tengo, te daré la dirección, no están haciendo las tarjetas. Bueno, a ver. Las yemas de los dedos son nuestras antenas. La capacidad de entender depende de la sensibilidad de nuestra percepción táctil. Es oportuno, por ello, dedicarse a una práctica larga y constante, desarrollando la atención, afinando las capacidades perceptivas de la mente. ¿Para qué tenemos la mente? ¿Para hacer moradas? ¿Cómo hacemos? Pues no, porque si no vamos como los burritos, vamos como los animales, pues nos quedaremos como los gorilas, los chimpancés, de nuestra evolución que nos explicó Carmen Carlos García, su señora, que nos explica también la evolución de Alicia García. Alicia García, que nos explica que donde se han quedado los gorilas y los chimpancés, ¿verdad? Pues si no sabemos utilizar esto, que tenemos un don precioso de poder pensar, de poder analizar, de poder reflexionar, por nosotros mismos, no por la mente de otros, nosotros mismos. Es muy bueno, un ejercicio muy bueno. Bueno, ¿cuándo se leen mejor los nadis? El mejor momento es por la mañana, en ayunas. Pero cuando leamos, lavado la cara, duchado, porque si no estaremos dormidos. El pulso no se lee justo después de que el paciente haya dormido, se levante de dormir, no, o haya dormido mucho, tampoco, o comido, o bebido alcohol, tampoco después del trabajo físico, después de ducharse, tampoco, lo he dicho mal, tampoco, un baño de sol, cuando vas al sol, a la playa, tampoco. Actividad sexual, tampoco. Masaje, tampoco. Exposición a la fuente del calor, esto ya lo he dicho. En momentos de sed, de hambre, tampoco. Después de la planta. No, pero también necesito para encontrar. No te encuentras. ¿Qué nos queda? No, esto que veo a mí. Por la mañana sin ayunas. Si vas a la casa de médico, ¿dónde tienes hambre? Si vas al médico, pues. Si tienes hambre, ya no puedo mirarte el pulso, ¿eh? Sabemos lo que haces. O estás ansiosa, o es que no has comido porque quieres adelgazarte. También. Necesitas el café. Eso es todo lo que he hablado del pulso. Ya he hecho dos pasos, ¿no? Y ahora queda que terminará aquí el Peradel. Sí, no, lo siento, en un momentito, por favor. No, yo tengo que dar los tres aspectos. Venga, pranayama. Ah, mira, ya está. Va, levántate. No seas caja y levántate. No seas caja, no. No, es que a estas horas ya está. Ya está el caja vendido. Espera, te enfriarás ahí, ¿eh? No, no te enfriarás. Que va, ¿no? No, no. Ahora me deja a mí. Pasa las zapatas igual. No, no, la confianza. Lleva las zapatas de ese bajo. Yo lo que me ha pedido Margarita,
Primero Udiyama Banda, ¿cierto? Bueno, pero vais tan deprisa. Udiyama Banda. Respira, bien despacio. Kapavati, Mastrika, sí. Urukhaye. Y Nadia Sodara. Vamos a poner los cinco elementos, porque si no, no hacemos la yoga. Bien, entonces lo que diríamos al elemento tierra-agua, yo lo sitúo en el Visuda, chakra Visuda, que está relacionado con la digestión, con el fuego gástrico. ¿Y con el chakra? Visuda, chakra Visuda. ¿Lo hizo solar? Chakra Visuda, que es de un color verde digestivo. Y entonces me tengo que arremangar un poco. ¡Uy! Entonces, con la espalda... No os asustéis, porque tengo fuerte. Sí, sí, sí. Lleve a la madre. Sí, eso es fuerte. Anda, esto lo hace mi hermano, Santiago. Ahí se va... ¿Lo estás firmando? Sí. ¿Se van todas las personas? No, la barriga no. Hombre, pues te metí la barriga, la jabía, porque si no... Ahora mira, la barriga. Mira, No, arriba y abajo. Y el abdomen quiere decir los dos intestinos, el grueso y el delgado. Sí, la tierra y agua. Y eso también me parece beber agua, ¿no? Sí, beber dos vasos de agua para hacer digestión de alimento. Y se hace sin respirar, pulmón vacío. Vale, a ver. Y se no deja ver la cabeza. Sí, madre mía. No, pero digo para firmar. Mi hermano lo hace con su barrigón esto. Yo no soy capaz de hacer. Claro. Yo lo intenté, pero no soy capaz. A ver, hay personas que tienen que vigilar, porque esto, las personas que tienen que ser baja, no lo pueden realizar así, ¿eh? Cuando haces según que respiras en el yoga, por ejemplo, y a veces te mareas. Sí. A ver, esto sí, claro, como todo, pero es que cuando vayamos al yoga no tenemos que haber comido nada tampoco, ¿eh? O tampoco estar muchas horas sin comer tampoco, y haber dormido, ¿vale? Porque esto también se tiene. El chakra corazón, o sea, la Mastrika y Kapalabhati, o lo hago mejor sentado. Bueno, o sea, lo hago como quieras, o sea, yo sí que no, muy bueno. Es que de hecho no sé cómo estáis cómodas en la silla. Yo no lo puedo poner si me digas que no se me vea la mano. Pues me quedo ya. El elemento sería aire y fuego. Aire, fuego. Y está relacionado. A ver, hay dos pranayamas. Uno es Mastrika y el otro Kapalabhati. Aquí es donde se necesita el pañuelo porque sale todo. Kapalabhati es depurativo. ¿Y qué tiene a la mente? ¿Mira? ¿Tiene a la mente? Es aire-fuego. Aire-fuego. Entonces, el Kapalabhati son contracciones rítmicas del diafragma. Y se hace reteniendo el aire. Reteniendo, expulsar un poco, volver a llenar. El pulmón siempre está lleno, no se vacía. Eso hay que practicar, requiere mucha práctica. Yo lo hago mejor en esta postura. Thank you.
A ver, es muy necesario. ¿Es aire foca esta? Aire foca. Que os entrenéis. Pero el chakra, ¿cuál es? El corazón. Esto es muy, muy, muy. Eso que lo practiquéis. Porque yo, por ejemplo, me he puesto allí en casa a hacerlo con él, que también lo he hecho a veces. Y como hacía tiempo que no lo hacía, yo lo hacía al revés. ¿Entendéis? Sí. O sea, al expirar se contrae el abdomen. Al inspirar se hincha. Contraer, sacar un poco de aire. Al inspirar se llena. Es que tiene que estar siempre. Es la que le digo a mí. Solo sacas un poco de aire. Contraer, sacar. Hinchar, llenar. Y no al revés. Es la que digo en la Kundalini Yoga, la de foc. Foc, aire, sí. Este, el Kapalabhati quiere decir cabeza brillante, porque empuja todo el prana hacia la cabeza. Y cuando se hacen estos pranayamas, la mente tiene que estar positiva. No se tiene que pensar en cosas de penas, de desgracias, de vecinos que no nos gustan, de cosas que no nos han ocurrido, que no son positivas. Todo la mente, todo tiene que estar positiva. Yo lo he practicado con personas enfermas del corazón, problemas de válvulas y arritmias, y me ha dado buen resultado. Con todas las personas que hemos practicado, personas con operaciones de corazón, y les ha ido muy bien. Y digo no una vez, sino practicándolo a diario, con una constancia y una perseverancia va bien. Es una respiración purificadora, eleva la energía y va bien en personas de corazón. Va bien para el corazón. Incluso para prevenir o para tratar arritmias, para mí es el mejor, el Kapalabhati. Luego está la Bastrika. Bastrika quiere decir el fuelle, la mancha, de los herreros, el manchar, el fuego, es fuego y aire, Bastrika. Y se hace en todo el pulmón entero. El otro era solamente diafragma, vemos la diferencia, uno es solamente diafragma, Kapalabhati, y Bastrika es todo, todo el pulmón entero. Este es lo que puede marear si no estás acostumbrada. Este es que marea, realmente marea, pero cuando lo practicas habitualmente ya no marea, este es cuestión de práctica. Hoy no puedo practicar porque tengo mucha mucosidad. Eso ya entra en No, eso es Kundalini. No, Kundalini no. Esto es Kundalini. No sé qué es. O sea, se hace varias veces el Kapalabhati, retención de aire, y luego expirar por la fosa izquierda. Así es como lo he practicado yo toda la vida y va muy bien. Pero, a ver, digas quién se lo ha dicho, ¿no? ¿Qué es el este es aire fuego. ¿También? ¿Kapalabhati también? Sí, Kapalabhati y Bastrika. ¿Y Bastrika? Sí, luego hay el Ujjayi. El Ujjayi es etia. Éter sonoro, porque hay éter sonoro y éter luminoso. Éter sonoro es el chakra visuda, bien está, en el cuello, es el éter sonoro. Y el Ujjayi es muy sencillo y en la India lo suelen practicar durante todo el día, no tiene ni aquí ni allá, en cualquier sitio, cualquier circunstancia, que estés tranquila, en tu trabajo, paseando, puedes practicar Ujjayi. Hay que practicar la válvula de la garganta, se cierra un poquitín. Ronquido. Pongo
dedo aquí porque es donde está la motis. Tendría que ser un poco como un om. Un om, cuando hacemos el om. Tendría que ser algo parecido. Sí, pero más se parece al hamsa. Ham, inspirar, sa, expirar. No, no es un om. No, quiere decir que sería una. Es más profundo, ¿no? Hamsa. Hamsa es lo que se tiene que sentir, que es el nombre interior, es la palabra secreta, el nombre de tu alma. Y el hamsa, la entonación, cada persona, cada ser humano es distinta. Y es tu nombre interno, el nombre de tu alma. Hamsa. Ham al inspirar. Sa al expirar. Y el tono que te sale es tu nombre. Al expirar, la vibración tiene que subir al entrecejo, a la pituitaria pineal. Este es el chakra visuda, es éter sonoro. Y el éter luminoso es el agna, chakra agna. Y para este, y en mi opinión, el mejor es el nadi soda. Hay el anuloba biloba, que es para empezar. El principiante es el mejor, es el anuloba, biloba, que quiere decir respiración alternada. Entonces tienes que poner la mano en esta posición, así, haciendo una pinza con los dedos medio, anular y pulgar, anular y pulgar, ir alternando. Y la presión en al lado de las fosas nasales, debajo del hueso nasal, tiene que ser suave, es como tocar la flauta. Esto se compara a tocar la flauta, la nariz, la flauta. Entonces la presión suave puedes ir corrigiendo más rápido o más despacio a tu ritmo. Anuloba biloba, respiración alterna, no tiene ningún riesgo, ningún peligro, lo puede hacer todo el mundo. Esto cura estreses, cura depresión, cura muchos males de psicología. Entre muchos minutos, muchas cosas con cada fosa. Bueno, esto ya depende de cada uno. Yo, mi ritmo, yo hago una disodana, es 15, 30, 15, pero no tengo lo mismo. No, no. Cuidado, se empieza por 4. Pero se sube por aquí y se sube por aquí. Tiene su ritmo. Tienes que buscar tu propio ritmo. En el anuloba biloba, el ritmo tú lo haces tú lo más lento posible. Inspiras para la izquierda y tres para la derecha. Siempre empezar por la izquierda y luego terminar en la última por la izquierda también, que es el hemisferio derecho. La izquierda tapada. Sí, sí. Pues si empieza por la izquierda, vas dando vueltas, 10 minutos, yo hago 10 minutos cada día. Inspiras para la izquierda y expiras para la derecha. Sí, no, sí, pero vos coges de inspirar por la derecha. Coges por la derecha, retiene, ay no, antes ya no, y sacas por la izquierda. Inspiras por la izquierda y sacas por la derecha. Bueno, es fácil, la práctica no tiene ninguna complicación, es sencillo. Da igual el brazo, ¿no? Ningún riesgo. Con la mano derecha, siempre la derecha. Retienes unos segundos. Sí, los brahmanes en la India en eso son completamente estrictos. La mano derecha es la pura, la limpia, la espiritual. Y la izquierda para lavar platos y limpiar. Eso es faena. Es alternativo, tiene mi maestro, tenía eso sagrado también. Sí, esto es la mano derecha, es cierto. ¿Se va alternando una fosa a la otra? Sí. Y así, no. Porque aquí estás apoyando el dedo Júpiter o Marte, o no sé si es Marte, es el ego, yo, mí, el mío, yo, aquí, no, este dedo, nada. Y este es el del karma, que tampoco nos conviene. Del karma, tenemos mucho karma, estos dedos recogidos. Con estos dedos, con la práctica, se aprende. Todo tiene un porqué, ¿eh? Todo tiene un porqué. La duda es dos. Comience una etiqueta. Pero podrían hacer una etiqueta. Hemos dado que hagáis pretensiones. Porque las retenciones son muy peligrosas. Como andamos con la cabeza muy llena de muchas cosas contaminantes, que nos contaminan, nos contaminan a los demás, pues es mejor no hacer retenciones, porque cuando uno retiene, su cuerpo astral se abre.
Y ahí, ¡guau!, puede salir toda la basurita que tenemos nosotros y lo que nos pegan los demás. Es para personas que saben ya, que están mucho en el camino espiritual y que ya conocen muchas cosas y que ya se trabajan mucho y después pueden hacer retenciones grandes. Pero los que andamos por aquí, no, esto de él aquí no te ha hecho ninguna retención. Tú fíjate, no te ha hecho ninguna retención. En esto se hacen retenciones, en algunos centros de yoga hacen. Bueno, pero el que ha hecho este sí ha hecho retenciones, ¿no? Aquí sí, ¿qué haces? No, no se hace, no, él no para el proceso, no para. El proceso no se para. O sea, contraes esto, pero los pulmones siguen. Claro, claro, sí. Es que a la que dejamos el aire que se estanque en donde sea, surge, y más si es aquí abajo, surge todo. Y si, claro, aquí tenemos toda la basura nuestra, tenemos todo el astral aquí, todos los chakras inferiores. A partir de aquí son chakras inferiores, aquí son chakras superiores. Pero como andamos con el astral que no lo hemos limpiado, no lo hemos purificado, es mejor no hacer retención. O sea, lo que uno hace una retención, el etérico salta y lo que hacemos es pasar a lo que. El primero que has hecho. Ahí has dicho, soltando vacío. Hay retención en vacío. Ahí sí, ¿no? Claro. Retención en vacío. Porque sueltas el aire. Sí, es un vacío. Es un abdominal hipopresivo. Es el único que es el retención en vacío. Y puede marear si no estás acostumbrado. Marear y personas sensibles pueden ver alguna cosilla. El Ujjayi en sí no tiene ningún riesgo. Es un masaje, una vibración suave al cerebro, a la pituitaria. Suave. Pero la que hago yo y la hago ya hace muchos años cada día, Nadi Sodhana. Nadi quiere decir, bueno, que sí. Es Nadi, y Sodhana, purificación. Sodhana, purificar los nadis. Yo hago 15, 30, 15. 15, 30, 15. ¿Segundos? Sí, 15, 30, 15. Pero es fuerte. ¿Cómo se tiene que empezar? Tiene consecuencias, tiene resultados. Resultados, relación al chakra Ajna. Y son ciertos, y son reales los resultados en el centro Ajna. Pero no se tiene que hacer por conseguir los resultados. Exacto. Se tiene que hacer porque antes de querer conseguir resultados, tenemos que hacer el proceso de purificación de nuestras emociones. De nuestro físico, comiendo bien, tal, tal. Y después emocionalmente también para poder asimilar y poder comprender qué es lo que nos sucede con todas nuestras emociones. Ahora, si os parece, os enseño el Nadi Sodhana que enseñaba Vivekananda, Swami Vivekananda, mi maestro más amado, y también Sivananda. Swami Sivananda también enseñaba en el mismo ritmo. Lo vamos a aprender, lo practicamos, sí, un minuto o dos, sí, en el mismo ritmo, tal como enseñaba Vivekananda y Sivananda. De ellos es lo que he aprendido yo todo. Entonces, apretamos a la derecha. ¿Por qué la postura es importante? Postura de la derecha, siempre la cintura recogida, otros aumentos. Nunca hagas este pranayama con la mente negativa, estresados, no puede haber ni un solo pensamiento negativo, es muy importante, la mente positiva, siempre o dentro, quieta. Muy importante. Tapamos la derecha, inspirar izquierda, 1, 2, 3, 4, tapa la nariz, retienes el aire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Derecha, expirar. En 8. 7, 8. Y derecha, inspirar. En 4. Tapas la nariz y retienes el aire. Teníamos que intentar llegar a 16 segundos. Si no puedes llegar a 16, quédate en 14. Y luego por la izquierda, en 8. Al expirar, no destapes del todo la fosa nasal, sino lo conveniente. Y por la izquierda, inspirar en 4. 1, 2, 3, 4. Retener el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
9, 10, 11, 12, 13, 14, por la derecha 8, despacio, cuenta despacio, las pulsaciones o los segundos, derecha 4, retienes, tapas la nariz y mientras retienes el aire corriges la postura, enderezate, siempre corrigiendo esa posición. 14 o 16 segundos, luego por la izquierda en 8, despacio, no destapes del todo la fosa nasal, sino muy suavemente, por la izquierda 4, retienes el aire, 14, 16, lo que tú puedas, por la derecha 8 segundos. Por la derecha, 4, inspirar. Retienes tapando la nariz cómodamente, corrigiendo la postura y luego terminaremos al expirar por la izquierda en 8. Empezamos por la izquierda, terminamos por la izquierda. Observo que es necesario mucha práctica. Sí. Imagínate, yo no sé lo que, pero a mí me ha entrado todo un calor impresionante. Bueno. O sea, yo casi me ahogo. Tenéis que hacerlo mucho más. Y también es importante, por favor, cada mañana hacer la limpieza con agua salada, con una bota o con la mano. Limpiar un lado, no expirar muy fuerte porque si no pica, llega aquí y pica mucho. Pero poquito y echar por el otro agujero al lavabo, a la pica, echar todo. Es impresionante lo que sale. Y aquí también otra vez. Y esto prevé de que no nos resfriemos, de que limpiemos las fosas nasales cada vez que trabajamos, que andamos con gente, que todo, de hacerlo. Y también, es muy importante, también, la ayurveda, que solo conté las primeras veces, con una lengua que llaman, que va de hierro, cepillos no. No, cepillos no, sí, pero no se hace así. No se hace, no, porque te estropearás las papilas de la lengua, no. Tienes que ir al fondo y te entrarán ganas de sacar. Harás así, ¿eh? A la mañana te lo pones en el fondo, esto, el hierrecito, la punta, hacia adentro. Y rascar hacia afuera. Os impresionará lo que sale. Y lo limpiáis con el grifo del agua y volvéis a hacer por el lado, por el otro lado, por aquí. Y eso sale todas las toxinas, todo lo que durante la noche acumulamos en el tracto del esófago. A veces nos vienen ganas de sacar una lengua, se llama. Una lengua de limpiar, se tiene que comprar. Yo tengo en casa que me la traigo. Pero que no he entendido que rasca. Rasca la lengua. La lengua. Pero no con los cepillos que hay, dicen ellos que también hay, no. Con la lengua arrastrando bien, no, los brutos, mal, ¿no? Así, y verás tú cómo sale. Y eso si lo haces desde aquí, te da como un poco de ganas y después te saca todas las mucosidades y todo lo que hay en los esófago. Pero ¿cómo puedes llegar hasta aquí? No, hasta aquí no. Hasta la puntita de la campanita, hasta si quiere ahogar. La puntita, porque a la que toca la campanita, te entras, tienes los dos. Pero es conveniente que lo hagamos a la mañana esto, ¿eh? ¿Y si no fama la espalda de dents? No, la espalda de dents, res. Es que todo lo que sea así, no. Tiene que ser, a ver, rascar todo el conjunto. Esto va muy bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Gracias por venir. Gracias a ti, Margarita.